el número de inscriptos va subiendo de a poco. Obviamente que seguimos profundizando las estrategias en los diferentes barrios, en esa búsqueda casa por casa, familia por familia, en poder encontrar esos jóvenes que todavía no se han querido inscribir o han tenido alguna duda, o como dicen ellos, se colgaron en inscribirse, porque esa es la respuesta de muchos. Así que nada, hoy por ejemplo estamos recorriendo en la zona norte uno de los barrios de la ciudad, ya estuvimos en la zona sur, en la zona noroeste, estuvimos en la zona de Pichincha, buscando, inscribiendo, invitándolos a vacunar, explicándole la seguridad de la vacuna, la efectividad y explicándole algo muy importante y clave de todo esto. Que la vacuna no solamente, como siempre decimos, es buena para uno, para cuidarse uno, para protegerse uno, sino que la vacuna es un hecho colectivo, que cuando yo me vacuno estoy cuidando a mi papá, cuidando a mi mamá, a mis abuelos, a mis amigos. Por eso es muy importante que el éxito de la campaña va a ser exitosa cuando sea colectiva. A través de todas las herramientas que hemos tenido con respecto a cómo afrontar la pandemia, fueron tres grandes columnas. La expansión del sistema sanitario, con lo que fueron las camas, que logramos que ningún santafesino y santafesina se quede sin una cama, sin ningún respirador, en la cual aumentamos más del 350% las camas de terapia intensiva. El otro punto fue la estrategia de testeo, logramos estar testeando a lo ancho y a lo largo de la provincia, en la que cada santafesino tenga acceso a lo más cerca posible a un punto de testeo. Hoy la tasa de positividad pasó de un 55-60%, que era en el peor momento, hoy estamos en un 25%. Y el otro punto que decías vos, el éxito de cómo avanzó la campaña de vacunación, hoy tener más de 1.900.000 personas vacunadas, en la cual en los próximos días seguramente vamos a estar llegando a un número muy importante, eso nos pone muy contentos. Bueno, esas tres cosas es lo que hoy nos dice estas flexibilizaciones que hemos tenido, que haya informado el gobernador y nuestra ministra de Salud, que nos permite tener otras libertades o una nueva normalidad. Pero no debemos relajarnos, si bien la provincia de Santa Fe, ningún departamento está en zona de alerta, estamos en alto riesgo.